¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores a través del canal 10 de la Televisión Cultural en Querétaro, RTQ, el programa más visto en esta televisión cultural. Gracias a ustedes que nos siguen precisamente todos los fines de semana por la noche en este su canal número 10. Y también a través de las señales de cable, cada uno de los canales de las empresas de cable. También a toda la gente que nos sigue en el canal de YouTube de RTQ Televisión. Muchas gracias por seguir viendo nuestros programas. Soy Lalo Frías y esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Hoy tenemos un tema interesante. Ya medio lo habíamos platicado en alguna ocasión, pero hoy tenemos a personas, amigos, que nos van a dar una explicación muchísimo más certera de primera mano de cómo funciona este asunto. Es el swinger. Y para eso, pues, está con nosotros Ivonne. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Noches, ¿verdad? Noches, sí, noches. Estamos de nochecita. Buenas noches. Tony, gracias por aceptar venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues miren, Tony e Ivonne aceptaron venir al programa para hablar sobre sexo y en este caso en particular sobre el ambiente swinger, que así se le conoce. Nos remontamos al concepto. ¿Qué es el swinger, chicos? Pues mira, yo creo que cada quien lo puede ver de diferente manera, pero es como la complicidad con tu pareja de poder experimentar más allá en el ambiente sexo y más allá en muchísimos sentidos, desde compartir hasta solamente ver, pero pasar un punto más allá de lo cotidiano en el sexo. ¿Tú, Ivonne, para ti qué es? Igual es la complicidad entre pareja. Y abarca mucho, no solo nada más entre pareja, también se abre la amistad con toda la gente. Abarca sexo, amistad, el dinero, influye en muchas cosas y la verdad para mí ha sido de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Bien, hace algún tiempo platicábamos aquí con otros invitados, con otras personas sobre esta situación. El tema del intercambio de las parejas no es nada nuevo, simple y sencillamente en todos los sentidos y en todas las sociedades, y no es excepción la nuestra, se ha manejado, digamos que en la clandestinidad, en lo oscurito. ¿Por qué razón? Pues hay una serie de tabús que tienen que ver con la propia historia de nuestro pueblo, las complejidades que tienen que ver con la religión por la cual estamos, digamos, marcados en todos los sentidos, los mexicanos y todo el pueblo latinoamericano, y las cuestiones sociales, políticas, culturales. Por esa razón, pues, el tema de este género, de este participar de grupos, de personas que intercambian parejas o intercambian simple y sencillamente la manera de disfrutar el sexo, pues no es bien vista, ¿verdad? Entonces, se ha manejado, como les decía, en la clandestinidad, pero Querétaro ha sido uno de los puntos en los cuales ha habido incluso hasta reuniones de grupos a nivel nacional. Les digo esto porque a través de la página, perdón, de la tienda Bésame Mucho Sex Shop, fuimos invitados en alguna ocasión a llevar mercancías a lugares de esta naturaleza aquí en la ciudad de Querétaro, en el que se reunían parejas. Y había una, a mí me tocó estar presente junto con Ari, mi esposa, en un programa de esos en el que por lo menos había 200 parejas. Es decir, estamos hablando de 400 personas en un espacio bastante grande que contenía un auditorio, un salón de fiestas, un lobby, unas plantas, es como un hotel, como un edificio de hotel, en el que se habían habilitado diferentes espacios: el cuarto oscuro, el boyerista, el trío, el etcétera, etcétera. Yo creo que ustedes nos podrían explicar más de eso, pero nos dimos cuenta cuando visitábamos esos lugares que las personas que acuden ahí son personas comunes y corrientes como nosotros. Es decir, trabajan, estudian, tienen hijos, van al cine, van a restaurantes, se van de vacaciones, son parejas comunes y corrientes, no son el diablo ni están estigmatizados de ninguna otra manera. Y creo que Tony e Ivonne nos pueden explicar cómo funciona perfectamente eso. Claro, mira, es muy real eso. Lo común para mí es algo relativo, ¿no? No sabes, pues para ti qué es común y para mí qué es común. Cada quien lo ve de diferente manera. Pero si te encuentras parejas, es más, ahí en la casa club nos han caído el vecino. Oye, tú eres mi vecino, vives a tres casas. Tú juegas conmigo. Un servidor, aparte de esto del swinger, pues me dedico a arbitrar partidos. Y seguidísimo, oye, tú eres el anfitrión de esta casa. Sí, sí, ¿cómo estás, amigo? Oye, no me vayas a decir nada. No, yo no digo nada. O sea, sí, todavía como que algo muy secreto, pero que te encuentras
muchísima gente de todo. Hasta familiares. Sí, o sí, sea, sí, literal te encuentras hasta familiares. Que tú ni idea tienes por tu cabeza que están ahí, ¿no? Pero ya cuando de repente los ves en la reunión es de... ¿Qué es de aquí? ¿Qué es aquí? Ajá, la verdad, sí. Yo me he tocado exalumnos que iban conmigo en la secundaria y es así de, yo te conozco, y yo... Sí. Y yo, sí, sí. O sea, la verdad ya lo veo muy normal. O sea, literal ya es así como, ah, sí, íbamos en la secundaria juntos, íbamos en la prepa juntos, ya. O sea, literal ya es algo muy común. ¿Ustedes son queretanos? Sí, sí, 100%. Fíjense, lo que les comentaba, y aún siendo parte de esta sociedad queretana, que todavía muchísimos... personajes, sobre todo aquellos que vienen de fuera, sí, nos tachan de cerrados, de mochos, etcétera, etcétera. Pues la realidad es que la sociedad queretana ha evolucionado conforme, pues evoluciona todo el mundo, tenemos uh-huh. comunicaciones de todo tipo, hay una pues, explosión económica importantísima en el estado, y esto demanda servicios y productos de todo tipo, de tal suerte que hace 10 años no había tantas sex shops, por ejemplo, como existen ahora. Y me queda claro que hace 10 años no había tantos grupos como los de ustedes, como los que existen ahora. Y ha evolucionado de una forma súper interesante. Antes, a lo que nosotros llevamos poco, llevamos 2 años haciendo en el ambiente. En el ambiente. Y conforme hemos llegado, antes nos decían que era por cartitas, que se escribían una carta y tardabas un mes en que te respondieran y otro mes en que te respondiera la persona. O sea, para hacer un encuentro tardabas muchísimo. Luego por Facebook y así ha ido evolucionando. Ahora ya pues ya encuentras esto ex la Twitter la X, sí, ajá, sí. Ex que está ahora pues es como que el centro donde de comunicación es, sí, es más como lo más para común. Sí, 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 que tienen menos filtros, te bloquean menos. En cuanto a la utilización del lenguaje, las exacto, imágenes, ¿verdad? Sí, todo sí, eso. Sí. Entonces, uh-huh. pues hay muchísimo. Entonces, ahora encontrarte en el ámbito que tú quieras, desde una reunión privadita, en que es, invito yo solo a mis amigos, una casa club, un evento como el que mencionas, grande, pues es más fácil. Es mucho más fácil porque hay mucha, mucha, mucha más información y más fácil y rápido encontrarla. Entonces está, la verdad es que está genial y a la mano. Y secreto, tú te exhibes hasta donde tú decidas exhibirte. Eso les iba a preguntar. Y la primera parte de mi pregunta va en ese sentido. ¿Ustedes cuándo descubren o cómo descubren cada uno de ustedes que están interesados en este tipo de relaciones sexuales? ¿Cómo es? ¿Cómo viene? Mira, yo... de mi parte, yo estuve en una relación antes muy machista, sí. Entonces yo siempre tuve la idea de a mí me gustan las mujeres, yo soy bisexual, entonces yo era de a mí me gustan, pero pues jamás pude decir nada por la parte del machismo que yo tenía, ¿no? Entonces cuando yo me separé de esa pareja y conocí a Tony, fue de, ¿sabes qué? Lo primero que le dije, ¿sabes qué? A mí me gustan las mujeres. Vámonos rápidamente a un breve corte y regresamos con más en Hablemos de Sexo y Cosas, pero es para que tanto Ivonne como Tony nos digan cómo llegaron a este ambiente swinger y cómo han venido evolucionando y hasta dónde van en este momento. Volvemos. Amigas, amigos, seguimos con ustedes en Hablemos de Sexo y Cosas, pero recuerden que Bésame Mucho Sex Shop está detrás de este programa de televisión y esta tienda... con sus dos sucursales, está ubicada en Zaragoza, número 42A, Interior 1. Y su sucursal se encuentra en la calle de Allende, número 14, esquina con 16 de septiembre en la planta alta. Ambas tiendas funcionan de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche, los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También hay una página en la cual pueden ustedes entrar, se llama Bésame Mucho Querétaro, y ahí pueden encontrar pues un catálogo de productos en los que se exhiben, se venden ahí en la tienda. Y por supuesto, el programa también cuenta con su página y su de Facebook y su chat. Hablemos de sexo y cosas peores. Si ustedes quieren intercambiar información con nosotros, adelante. Estamos siempre a la orden para todos ustedes. Y estábamos hablando con Ivonne. Entonces, resuelves el tema de tu primera relación. Y ya cuando conocí a Tony, la verdad es que yo sí le dije, ¿sabes qué? A mí me gustan las mujeres. Quiero experimentar con mujeres. O sea, la verdad es que tuvimos un click yo y él sexual muy grande desde el primer momento. Y fue algo que fluyó tan bien que no me interesó decirle, ¿no? Entonces, cuando yo le dije, él en vez de tomarlo a mal fue de, vamos a explotarlo hasta donde tú quieras. Y él, en su parte... Anteriormente yo trabajaba como ayudante de un amigo que...
hacía reuniones, ¿no? Que tiene su club swinger. Y pues ya después, por azares, me dejé de trabajar con él. Entonces yo le dije a ella, ¿sabes qué? Conozco el lugar perfecto para explotar esto. Vamos a trabajar. Y coincidió que me habló mi amigo, oye amigo, ¿quieres venir a chambear y todo? Le digo, ah, sí, deja, confírmame a mí, ¿puedo llevar a mi novia? Pues sin problema. Entonces vamos a trabajar a su aniversario. Eran ciento y tantas parejas, o sea, era un bastante evento gente. Muy grande. Era su aniversario y lleva él 10 años aquí haciendo reuniones aquí en Querétaro. Entonces era un evento muy grande y le digo a ella, ¿no? Éramos, en ese momento, cuando yo trabajaba con él, era todo logo, ¿no? A veces tocaba meserear, a veces tocaba cuidar los cuartos, a lo que él se le ocurriera mandarme, eso trabajaba yo. Y pues ese día nos tocó meseros. Y entonces les platico de esa experiencia en la que me tocó estar ahí ofreciendo productos. Evidentemente hay personal para todo. Hay quienes están sirviendo las bebidas, quienes están atendiendo a la clientela, incluso sirviendo cenas, porque en algunos se dan hasta cenas. O atendiendo los juegos que se hacen previos en el lobby, etcétera, etcétera. Y esta situación de esas fiestas, entonces ustedes entran ahí y dicen, esto es lo mío. Primero empezamos trabajando y ya luego ya nos dábamos escapaditas y le decía, mira, vente, vamos a los cuartos a que veas. Y ahí fue como su primer clic con una mujer, ¿no? Con una dama que la vio, pero no podíamos hacer nada porque pon tu mesa y tenías que regresar a trabajar, ¿no? En ese momento hacíamos excursiones y teníamos una excursión a la Basílica de Guadalupe a las 7 de la mañana y el evento no acababa. Yo le dije a mi amigo, nos tenemos que ir porque tenemos esta excursión y tenemos a la gente esperándonos y nos fuimos, ¿no? Se viene Halloween. Me dice, Tony, un éxito trabajando ustedes, vénganse a trabajar otra vez. Y yo, inocente, ¿no? Le digo, sí, amigo, cuenta con nosotros, vamos a trabajar a tu evento. Y cuando le digo a Ivonne, digo, oye, ya vamos a trabajar con Ale Torres a Halloween. Y me dice, no, yo no quiero trabajar. Le digo, no manches, ya le confirmé. Le dije que sí, pues no fue chido. Y dice, no, yo quiero ir a... Como invitada. Dije, ah, entonces déjale cancelar. Y ya fui, le cancelé y pues ya fuimos a la primera. Y a pesar de que nuestra primera experiencia dentro de un evento así tan grande no fue tan buena en cuestión de interacción, pues le dije, no todas son así, vamos a seguir. Y seguimos hasta que se nos hizo vicio y empezamos cada 8 días en una de las casas más antiguas aquí de 13 años aquí en Querétaro. Buenísimos anfitriones. Cada 8 días, ahí está. Hay reunión. Ahí está, había reunión. Y así como dices, esas son reuniones pues más pequeñas, en las que hacen juegos, dinámicas, rompen el hielo, y tú puedes llegar a hacer clic con una parejita, y pues nos fue gustando, y no hacíamos nada con nadie más, o sea, era primero entre nosotros, y ella descubriendo con las mujeres su lado con las damas, y estaba padrísimo. Volviendo al tema de esas fiestas grandes, yo comentaba, y ahorita lo acaban de confirmar ustedes, lo de los cuartos. ¿Qué son esos cuartos? Para que le expliquen al público qué son. Mira, son cuartos de interacción donde cada uno decide hasta dónde llega. Te comparto del que tenemos nosotros, la casa club que tenemos nosotros aquí en Querétaro, ¿no? Llegas a la casa y toda la casa está dividida para el ambiente, para gozarlo de la manera que tú quieras. En la parte de abajo tienes para echar un desmadrito, la copa, pasarla bien. En la parte de afuera tienes para fumar. Subes y hay 3 cuartos. Uno que es completamente oscuro, en el que entra quien quiera, quien decide entrar, entra al cuarto y pues decide hasta dónde, pero con su pareja. Para poder interactuar con alguien más, pues necesitas el consentimiento. Todo es con permiso. La regla de oro dentro del ambiente es no. Entonces llegas y eso está todo así, todo oscuro, ¿no? Todo oscuro, no se ve nada. Lo único que tienes es el roce de sentir a alguien interactuando al lado tuyo. Es lo único. Y ese es uno, ¿no? Llegas a otro cuarto que tiene la luz como... Neón. O sea, sí se ve más, es más para los exhibicionistas. También no puedes cerrarlo, no nada, pero tiene 2 camas separadas, entonces tú decides, ¿no? O sea, ya cuando subes, tú decides qué quieres hacer, o mínimo solamente los que son voyeuristas, ir a ver. Y otro cuarto que se tiene ahí, que es el de BDSM, de sadomasoquismo, y está todo adaptado, ¿no? Tiene el potro para que te pongas así, la X para amarrarte. Nosotros implementamos un pasillo, que es como el pasillo de los mirones. Y pues tú pasas, te quedas a ver, y a los que les gusta que los vean, están ahí del otro lado, como el cuarto es rojo, pues se ve todo, así a detalle. Entonces, del otro lado están interactuando y te están viendo, y tú decides el límite, o sea, pero los cuartos son libres para que todos entren. Y no te miento, al principio te da mucho nervio, mucha pena el desinhibirte, el
el quitarte tan solo la camisa, el pantalón, pues así como, pero como todos están bien prendidos, y cuando vas con tu pareja y haces la conexión, es bien fácil, y te dejas llevar, y se pone muy, 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 muy padre, pero cada club tiene... Maneja diferente sus cuartos. Cuando es privadito, pues, en la reunión privada, pues es como el cuarto de la casa del anfitrión del invitado. Ya. También tú hablas mucho sobre el tema de las parejas, pero también me queda claro que hay una figura aquí que se llama single. ¿Qué hace esta figura? Nosotros lo manejamos como hombre y las unicornio, que son las mujeres. Nosotros en nuestro club, la verdad es que sí les limitamos mucho el acceso, o bueno, les ponemos, ¿cómo les decirlo? Un filtro. Sí. Porque no cualquiera puede entrar. Porque la verdad es que para hombres hay muchísimos. Muchísimos que les llama la atención Por el puro morbo de estar en un espacio de esa naturaleza, y luego puede ser hasta peligroso, ¿no? Exacto. Sí, nos ha tocado, la verdad es que a pesar de que luego pasan el filtro, que llegan a ser hostigosos con las damas. Entonces sí nos limitamos mucho a ese, porque efectivamente, como te digo, hay muchos hombres y por el puro morbo, ellos solitos, pero son parte de, definitivamente. Sí. Tanto los singles como las unicornios. Porque así como, yo creo que la fantasía más común de las parejas es hacer un trío con otra mujer. Es como que lo más común. Pero también a quien quiere hacer un trío con un caballero. Entonces, cuando un single o un unicornio, porque las mujeres son justamente... Vamos a rápidamente un corte y seguimos platicando. Está súper interesante la charla aquí con Tony y con Ivonne sobre este tema de swinger. Vamos y regresamos. Estamos de regreso, amigas, amigos. Gracias por seguir con nosotros en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Y Tony precisamente nos estaba platicando sobre este rol de esos tríos, ¿no? Y del papel que juegan los famosos singles, o en este caso, hombres o unicornios. A ver. Te digo, para los singles hay para todos. Depende de la pareja. Sí. Hay quien le gusta bien intensos, hay quien le gusta tranquilos, que se lleven con calma, pero pues de que son importantes, ¿no? Porque para cumplir la fantasía, pues cuentan. Y las chicas, pues también. Son muy poquitas chicas o son en su menor cantidad, porque pues creo que es más fácil para una dama conseguir... Vas a una fiesta algo y es más fácil que para un caballero, ¿no? Sí. Pero aquí lo padre es que es algo seguro, que si vienen con Ivonne y Tony o con cualquier pareja del ambiente, pues es algo que nada más busco la fantasía y no busco nada de... Nada más allá. Nada más allá. Oye, ¿hay algún rango de edades? ¿No? No, pueden ir... Siempre cuando sean mayores de edad. Exacto. Y en pleno uso de sus facultades, ¿no? Sí. ¿Qué crees que si nos han llegado parejas que nos mandan mensajitos? Oye, ¿puedo ir? O chicos solos. Los chicos solos es muy común. Pero soy menor de edad. No, yo no quiero problemas. Sí, claro. No, o sea, no. Pero mientras sean mayores de edad, han llegado parejas desde 19 años, creo que son los más jóvenes que han llegado, hasta 60 años, hasta que yo sepa, ¿no? Y la pregunta obligada que viene aquí, ¿hay algún estereotipo o alguna regla en cuanto al aspecto físico que deba tener alguna persona? No. ¿Hombre o mujer? No. No, la verdad. O sea, si llego yo que soy gordo y pelón y todo el rollo, no pasa nada. No, para todos hay gustos. ¿Sí? O sea, sí, no es como que va a llegar uno todo trabado y ya porque estoy bien trabado, bien alto, voy a interactuar con todos. No. No a todos les gustan de ese calibre. O sea, hay unos que les gustan más chaparritos, gorditos. Hay gustos para todos. Yo creo que lo más importante en esto, como en todo, es la actitud. Si tú llegas con una actitud, con buena actitud, a donde sea, vas a encajar. Y a lo mejor el día que los conociste no interactúas, pero ya hiciste buena vibra, ya te pasaste el teléfono. Oye, ¿qué onda? Vamos al motel, estamos aquí, le caes. Y con buena actitud. Es bien fácil. Y no importa la edad, no importa el físico, no importa el tamaño, no importa si estás nalgona, si estás chichona, no importa. La actitud cuenta y cuenta. El chiste es divertirse. Sí. Ahora, ¿hay alguna circunstancia de tipo, digamos, ¿cómo me explico en esta parte? Las parejas que van, es decir, ya tienen mucho tiempo como pareja y quieren buscar una experiencia extraordinaria, o es simplemente por el puro pasar el momento rico. ¿Se arreglan matrimonios o se destruyen? No vayas con el matrimonio. Cuando no, la verdad es que mucha gente piensa eso, que sí. Vas a encontrar algo nuevo en tu matrimonio que puede mejorarlo. Y la verdad es que no, muchas veces es todo lo contrario.
Es todo lo contrario, porque el impacto de ver a tu pareja con otra persona puede destruir todo o lo poquito que ya tenías, sí, y destruirlo definitivamente. Lo dijiste hace un momento, de cabeza, que vayan con la cabeza bien, bien pensantes, sabiendo y sabiendo qué puede pasar, porque piel es piel. Sí. Y tú no sabes qué te va a pasar a la hora que te calientes, ¿no? O sea, si con unas copas más mucha gente se calienta y hace tonterías, solo imagínate ahí en los juegos, en las dinámicas del roce de piel, pues no sabes qué va a pasar. Entonces, bien cabeza bien fría, hablando con tu pareja, con la comunicación al mil de puede pasar esto, va a pasar esto, qué te gustaría, y siempre hablando qué no te gustaría. Eso es lo más importante. Es que sí, no. Bueno, en toda relación sexual, incluso en la de matrimonio, en la del novio, no, de pareja, etcétera, amante incluso, hasta aquí me gusta. A mí no me gusta hacer el sexo anal. A mí no me gusta esta posición. A mí no me gusta el sexo oral. A mí no me gusta que me muerdas. A mí no me gusta que me rasguñes, etc. Siempre va a haber reglas, y en este caso, pues todavía más, ¿no? Y es que es como te decía al principio, que me preguntaste cuál era la definición. Es el en pareja, la confianza en pareja, la complicidad en pareja de qué queremos hacer. Y ya cuando estamos ahí, empezamos a descubrir, no, a mí me gusta esto. Oye, ¿qué crees? Llegamos a casa y me gustó hacer esto. Vamos ahora a intentar esto, vamos a probar esto nuevo. Y está rico, está rico. Nos platicaban ahí en la tienda, en Bésame Mucho, que algunas de las personas que van a los grupos como el de ustedes, sobre todo hombres que muchas veces son muy demandados, algunos de ellos, y mujeres, me queda claro, también por sus características físicas, que algunos tienen que tomar productos como este Excalibur. Y son una maravilla. Es que son una maravilla, ¿te lo recomiendas? Sí. Excalibur es una cápsula, la cápsula negra, es la cápsula negra que está ahorita de moda, y que produce una erección muchísimo más fuerte, más firme, más duradera incluso, y una irritada la eyaculación. Pero lo más interesante, una recuperación más rápida. Rapidísima para seguirle al otro round, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí te sirve. ¿Sí sirve? Sí. Ah, bueno, entonces, bueno, ahí está. Esta no es barata, ¿eh? ¿Ya viste el precio? Sí. Sí, está carita, ¿eh? Pero vale la pena porque llegas, imagínate, pon tú que no te tomaste tu pastillita y que vas nervioso, porque ya cuando te ganan los nervios, pues imagínate, ves mucho, o sea, todo lo que llegas a ver en un ambiente, entonces te ganan los nervios y empiezas a bajar el ritmo, y ya cuando agarras calentura o te gana la precocidad, que es completamente normal. Y te vienes rapidísimo y dices, no, me empiezo a panicar, te agarra, para empezar psicológicamente, la confianza. Entonces, no, ahorita reacciona otra vez y empiezas a interactuar. Y cuando te das cuenta, ya estás otra vez firmes. Y otra a vez. A la que sigue. Sí, te echas. Oye, y también hay gente que va y utiliza este tipo de... Sí. ¿Sí? ¿Qué crees que nosotros manejamos mucho lo que son las temáticas? Ah, ya. Sí, estas temáticas. Y son el boom. La verdad es que cada semana procuramos mantener una fiesta temática. Y hemos tenido... hicimos nuestro cumpleaños hace poquito de cartoons. Sí. Toda la gente iba de caricaturas. No me digas. Toda la gente. Estuvo padrísima. Se ve bien sexy como traen sus abrigos las damas, ¿no? Traen su abrigo y pasan los juegos, las dinámicas. Amiga, pero tienes que quitarte el abrigo. Y se lo quitan y traen algo. Y traen así algo como la genio. Sí. Hasta se siente el silencio. De que todos se quedan así de sí. Claro. Oye, pues va a estar padrísimo esto. Una pregunta. Evidentemente no pueden decir dónde está ubicado su espacio, pero ¿cómo los pueden contactar? Porque finalmente seguramente habrá gente que esté interesada en esto, que nos está viendo aquí en televisión. Hay dos maneras. Una, pueden escribirnos a nuestro número 442-597-0978. Me ponen de dónde obtuvieron el contacto y les vamos brindando información. Siempre hay que pasar filtros, súper importante. Si no quieres hacer un filtro, no preguntes. Y a través de Twitter, estamos como @zona69sw. Ahí nos escriben, nos siguen y ahí pueden encontrar. Igual le publicamos todos nuestros eventos, todo, toda la información. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes con este club? Y me queda, como última pregunta que les hago, ¿está además también un negocio? Sí. La verdad es que sí buscamos generar ganancia. Un ingreso. Un ingreso. Aún así, todo lo que te genera placer te va a generar un costo. Todo. ¿Sabes? El placer, lo hemos dicho aquí, es caro. Sí, es claro. Sí, todo te va a generar un costo, ¿no? Pero el ambiente como lo vives es diferente. Y... Sí, le vas a invertir un dinero. Unos pesitos. Muy bien, bueno, pues
Les agradezco muchísimo a Ivonne y a Tony haber estado aquí con nosotros en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Espero que no sea la última ocasión que nos visiten y que vengan después, incluso nos puedan traer a alguna otra persona que nos pueda hablar de su propia experiencia y seguir hablando de esta cultura que se está haciendo pues ya como muy normalizada en una sociedad como la nuestra. ¿Algo que decir, jóvenes? No, pues muchas gracias por la invitación y sí, esperamos volver aquí. Cuando quieran, súper bienvenidos, y cuando quieran ir a la Casa Club también a ver cómo se vive, súper bienvenidos. Muchísimas gracias, hablemos de sexo y cosas peores. Que pasen una excelente noche. Nos vemos en el siguiente programa a través de RTQ Televisión.